Buenos días. Bueno, pues los regionalistas vamos a impulsar en este pleno, en primer lugar, una propuesta de pronunciamiento relativa a que exista el Gobierno de España a que se constituya la Comisión Mixta para el Trato de la Deuda Histórica. Y ustedes pensarán, bueno, pues esto parece que ya estaba hecho. Nosotros, yo hice una pregunta en el pleno anterior al presidente del Gobierno, y nosotros no quedamos satisfechos con la respuesta que nos dio. Nosotros consideramos que esa comisión mixta no está creada. Creemos que alguno de los plazos que dice nuestro Estatuto de Autonomía se han cumplido, concretamente el de fijar la cuantía a la deuda histórica, y vamos a ver si somos capaces en este debate parlamentario de aclarar en qué situación se encuentra la deuda histórica y, sobre todo, algo que nos preocupa mucho a los regionalistas, es que esto de la deuda histórica se puede convertir en un goteo de dinero que año tras año se va incorporando al presupuesto, que no aparece como concepto de deuda histórica y que, además, no es la finalidad y la filosofía con que se puso la deuda histórica en nuestro Estatuto de Autonomía. Nosotros consideramos que la deuda histórica debe ser un plan Marshall para Extremadura. Aquí no podemos hacer una, no podemos pensar que la deuda histórica se puede cerrar con hoy 20 millones, al año que viene 40, y al final mucho me temo que nos vamos a conformar con muy poco, porque además estamos utilizando como referente Andalucía y eso es un error tremendo. Con lo cual yo espero que en el debate del próximo pleno sobre este tema salgan cosas sobre este aspecto que, insisto, a los regionalistas nos preocupa muchísimo cómo puede al final derivar el tema de la deuda histórica. También vamos a hacer una pregunta, en este caso al consejero de Fomento, porque si ustedes recuerdan, se presentó una propuesta de impulso para que se prestara asesoría legal a los propietarios, bueno, propietarios entre comillas, porque nunca fueron propietarios, los que fueron a comprar unas viviendas en el PIR de la Data de Plasencia, creo que también hay otro PIR en Cáceres que está en la misma situación, y según nos han dicho los afectados, el Gobierno de Extremadura no se ha reunido con ellos para nada ni ha prestado ningún tipo de asesoría legal, como se aprobó por unanimidad en pleno en esta Cámara. Con lo cual, vamos a preguntarle qué piensa hacer la Consejería de Fomento para prestar esa asesoría legal y vamos a ver en qué situación está esta gente que, en nuestra opinión, pues podríamos hablar de una presunta estafa porque no se les ha devuelto dinero que dieron como entrada y, además, de una dejación de funciones tanto del Gobierno anterior como de este Gobierno en atender sus legítimas demandas. Nosotros creemos que tanto el Partido Socialista en la legislatura anterior como el Partido Popular en esta es responsable, de alguna manera, subsidiario de la situación por lo que pasa en estas familias, que son más de 100 en Plasencia. Y nada más, esos son los dos temas que, dentro del cupo que nos ha sido asignado, pues podemos llevar al pleno del próximo jueves. Sí, ¿cuál es la opinión de vuestro grupo en referencia a esta propuesta que hizo ayer hacia Sánchez Camacho? Pues hombre, como regionalistas, la verdad es que es una pregunta, es una propuesta totalmente insolidaria. Nosotros estamos en contra de la ordinariedad, ya lo hemos dicho varias veces. No se puede hacer discriminación entre unas comunidades autónomas y otras. No se puede venir a plantear paños calientes para un problema como es el de la secesión de Cataluña. Miren, el problema de la secesión de Cataluña habrá que resolverlo, pero no a costa de las demás comunidades de España. Y la prueba es que comunidades como del Partido Popular, como la de Madrid, han sabido rápidamente al paso diciendo que aquí cada uno vamos a montar nuestro propio sistema fiscal. Y yo creo que eso es una barbaridad. Es decir, esto es un país donde hay 17 comunidades autónomas, donde tiene que haber unas reglas de juego igual para todos y no podemos seguir con esta historia de que parece ser que aquí el que pide va secesión y el que pide va independencia es el que quedarme algo que no se ve de a los demás.
Porque como entremos en esa dinámica, veo a todas las comunidades en pie de guerra pasado mañana buscando cada una su beneficio fiscal. Yo creo que esto es absurdo y creo que la señora Sánchez Camacho, yo entiendo que tiene más presiones de los ciudadanos catalanes. Ella está en una situación difícil en Cataluña con un partido que está en retroceso ahora mismo electoralmente, y entonces, bueno, pues esas propuestas de cara a la galería en Cataluña las podrá hacer, pero vamos, al resto de España esa propuesta es, de, por lo menos por parte de los regionalistas de Extremadura, totalmente inaceptable. ¿Alguna cosa más? Pues muchas gracias.